Now I'm here with Joan Thompson. Hello, Joan. How are you? Good. Nice to see you, Saiko. Yes. Thank you very much for organizing such a beautiful gala. It's a pleasure. This is our third year here at Puente Romano, the Essential Awards, and it's always a fun evening, and everyone who's been nominated is a winner, as far as I'm concerned. Yes. We are so excited. Yeah, it'd be great. It'd be very good. It's like an Oscar in Marbella. Oh. Well, more or less, it's like an Oscar. And everyone has... This is all for charity tonight, so it's a great evening for charity. And thank you for everyone who's given prizes. The sponsors tonight's been fantastic. And hopefully everyone's going to leave here, have a good time, and then we all go to suite later on. We are here today in the Sala Banquete de Hotel Puente Romano, but I saw so many people. I think maybe we have more people than last year. Yeah, we have 260 tonight, which is very good. Wow. In November, that's fantastic. So award will be like 4 hours because so many nominees and the prize giving and the show. We have so many nominees, but we have so much entertainment. And of course, the piece de resistance is when Yanela will be in concert tonight. Thank you very much. Yes, thank you very much, John. Thank you. Enjoy your night also. Thank you very much. Buenas tardes, Marinoele. Buenas noches, Saiko. Estamos aquí otra vez en Marbella Awards, en Hotel Puente Romano. Y este award es no solamente gala, el award de todo el mundo van a recibir premios. También es acto benéfico. Así es, por tercer año consecutivo, la revista Essential quiere hacerlo de forma benéfica, con lo cual la recaudación íntegra de este evento va para dos ONGs, una de ellas la Fundación César Escariolo y la otra Fundaspandem. Bueno, hay muchas personas que están aquí participando en este evento. Sí, calculamos que son aproximadamente 270 personas que han venido a asistir a estos premios. También hay que decir que muchos van a participar en la rifa, que hay maravillosos premios en la rifa, que también estos beneficios van a ser para las dos ONGs. Bueno, es realmente una gala muy completa, es porque como un festival de awards para todos los premios, para todos los empresarios. Aquí dedicaba mucho para nuestra ciudad Marbella y también causa benéfica. Y yo he visto el Remedio del Río también como representante de Fundaspandem. Así es, Remedios del Río también está aquí presente y Sergio Escariolo está a punto de llegar también, que ha venido expresamente de Milán para participar en este evento. Bueno, Marinoele, de Marinoele Comunicación, está organizando este evento junto con Essential Magazine. ¿Tú conoces? Todo el mundo está aquí, ¿no? Los invitados. Bueno, no, hay muchos que todavía no conozco. Pero sí, hay gran representación, sobre todo de empresarios que han elegido Marbella para desarrollar sus actividades empresariales. Y eso es muy bonito que esta noche les den premios. Estos también, estas noticias, ¿todo el mundo puede ver a través de tu página web? Bueno, cuando salgan los ganadores sí lo podremos ver en www.marie-noelle.es. Ahí colgaré todas las fotos y toda la información. Muchísimas gracias, Marinoele, y disfrute la velada. Gracias, Eiko. Buenas noches. Ahora estoy aquí con nuestra gran señora Imelda de Lío. Bueno, yo quiero explicar, pues mucha gente ya conoce el nombre de Fundaspandem, pero el nombre formal es... El nombre formal es Fundación Tutelar y de Asistencia Personal. Lo que pasa es que para hacer las cosas cortas, pues, pero realmente Fundación Tutelar, que explica realmente lo que es. Hay muchas actividades y tú organizas muchos eventos benéficos para esta fundación y deduca muchísimo. Yo hago lo que puedo porque las fundaciones no nos tenemos casi ayuda. No tenemos ayuda gubernamental, ni tenemos ayuda como los colegios, como las asociaciones. Entonces, claro, es muy difícil y sobre todo nosotros, que lo que tenemos son niños, llamándoles niños por su mentalidad.
porque son mayores, que ya, para los que no tienen ni padre ni madre, y los otros que preparamos para que puedan asumir un rol laboral, un trabajo. Eso es realmente las dos cosas que hacemos. Hoy estamos aquí esta noche en Marbella Abad de Essential y dos fundaciones, suyo y también César Escariolo, que van a recibir uno charity. El agradecimiento es eterno, que nos hayan escogido a nosotros, y además vosotros de sobra sabéis que todo lo que hagan bajo el amparo de Essential es maravilloso. Y estos premios empresariales me parecen una grandísima idea, y espero que ya no solo empresarios de fuera, sino que nos concienciemos todos los empresarios de dentro y vayamos a participar con ellos. Verdad. Gracias, muchas gracias, Limeldo. Ahora estoy aquí con nuestra amiga Esther Adam. How are you, Esther? Very, very good, Saeco. It's been so lovely to see you again. Time just flies without you. Bueno, Esther es todos los años está colaborando con Andrea and Elaine para Marbella Awards. Tengo el gusto de decir que este año los dos benéficos que se benefician son de primera calidad. Fundación César Escariolo, que ayuda a los niños con cáncer, y Fundaspanden, Fundación Tutelar, con la señora Doña Remedios del Río, que ayuda tantísimo a la gente discapacitada de Marbella. Así que para mí es un placer ayudarles. Y también Esther, ella misma, tiene una fundación, se llama Wishlist, como todo el mundo conoce, y yo también, es mi favorito, también de benéfico aquí en Costa del Sol. Ahora estamos organizando, Esther está organizando una comida, almuerzo de Navidad para los niños de Wishlist. Sí, el día 13 de diciembre, que es martes, en la Meridiana. También, además, este año colaboramos con Fundación Tutelar y con César Escariolo, lo hacemos juntos. Así que allí os vemos. Toda esta información puede ver en la página de Facebook de Wishlist, de Esther, de Wishlist también. Y aquí pueden salir, pueden contactar con nosotros, SHTV also. All the information will be there. So we're gonna see you all at the Wishlist lunch at Meridiana. Thank you very, very much. Allí os vemos el día 13, martes, a las 12:30. Thank you, Wish. Ahora estoy aquí con José Luis otra vez y Cristina, de Cristina Secret. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Cristina. Hola, es una noche emocionante porque estamos antes de elecciones de todo tipo. El grande de mañana y aquí esta noche con los Awards de Essential. Pues sí, bonita, y además rodeados de empresarios como Cristina, que tanto hacen por la ciudad, como Essential, que tanto hace también por Marbella. Y para el ayuntamiento, lógicamente, siempre es un orgullo apoyar a nuestros empresarios y a nuestra gente. ¿Y qué tal, Cristina? Esta noche es muy elegante. Muchas gracias. Bueno, es una noche importante, entonces, bien, bien. Y no sé si has visto, está lleno, absolutamente lleno. Sí. Y más gente que el año pasado. Yo no vine el año pasado. Sí, yo sí que vine y está igual de bien organizado, porque Essential siempre hace las cosas muy bien, con muchísima calidad, pero sí que hay más gente y eso también es un buen síntoma, ¿no? De que Marbella sigue yendo hacia arriba y con ganas por parte de todo el mundo, ¿no? Y también esto tiene buena causa para César Escariolo y Fundaspanden. Ah, eso es estupendo. Está aquí Remedios del Río y Marinuel también. Que lo que estoy extrañada, que esté José Luis tan tranquilo hoy, que debía estar... Bueno, estamos tranquilos a medias, porque lógicamente, hace referencia a las elecciones de mañana, el resultado electoral parece que es positivo para nosotros, pero bueno, hay que esperar a que los españoles depositen su voto, respetar además ese proceso de voluntad popular y esperar que a partir del lunes, bueno, pues podamos, si ganamos las elecciones, darle un nuevo aire al país que falta le necesita. Espero que todo vaya fenomenal. Esta tarde, cuando yo he hablado con Cristina por teléfono, ¿y qué haces en domingo? Estoy ocupada por la elección. Es lo que ha dicho Cristina. Sí, porque estoy, tú sabes que por lotería te toca, entonces estoy en la una mesa electoral, pero estoy de sustituto
para la presidencia y seguro que el presidente va a estar, por lo tanto voy a estar presente nada más para votar. Ahí está, Cristina da ejemplo no solo como empresaria sino como buena ciudadana, así que nada, mucho ánimo de todas maneras por si mañana te toca tirarte el día allí, pero bueno, va a ser además divertido. Una experiencia única y me va a gustar seguro. Va a ser divertido. Entonces, esta noche, vosotros los dos, disfrutéis la velada, porque mañana va a ser un día muy largo. Mañana es un día largo, vamos a aprovechar la cena para cargar las pilas y las baterías, y mañana a trabajar por el país que falta hace. Muchas gracias, Saiko. Gracias, Rosas. Bueno, Sergio, bienvenido a Maravilla otra vez. Muchas gracias, un par de días. Hola, Saiko, ¿qué tal? Y hoy es Maravilla Award de Essential Magazine. Estamos aquí en el Hotel Puente Romano y dos fundaciones, uno suyo, de César Escariolo y Juntas Panden, para bueno, beneficiar de este gran evento. Sí, estamos muy agradecidos a la revista, al comité organizador, a todo el mundo por haberse acordado de nosotros. Desde luego, cualquier ayuda es importante y cualquier acto que mejore y acrezca la vinculación de nuestra fundación a Marbella también lo es mucho para nosotros, que vivimos de hecho aquí. Bueno, muchísimas gracias por dedicar tanto para una fundación muy importante y también disfrute la velada esta noche. Gracias. Gracias. Gracias.